Hola a todos, yo soy Susi, bienvenidos al canal una vez más. En este video voy a platicarles sobre lo esencial, lo que ustedes necesitan saber para ir a comprar cosméticos en el centro de Guadalajara. Así que este va a ser un video largo, les voy a hablar un poco sobre transporte, qué tiendas, precios, etc. Así que por favor, vayan por su botana, pónganse cómodos, porque insisto, presiento que va a ser un video largo y comencemos. Antes de comenzar, tengo que aclarar algunas cosas. Lo primero es que en el centro de Guadalajara hay cientos y cientos y cientos de tiendas de cosméticos. Yo les voy a hablar sobre las que más me gustan dentro de todas las que conozco. Eso no quiere decir que una tienda no sea buena o que por qué no mencioné otra, pues seguramente es porque no la conozco. Entonces, les voy a hablar nuevamente sobre las tiendas que yo conozco, no estoy satanizando ninguna. Y ya por último, lo que tengo que aclarar es que yo no soy distribuidora de maquillaje, yo no lo vendo, yo no tengo contacto alguno con las empresas porque me han mandado varios correos desde hace años, porque las personas ven el otro video que yo subí hace tiempo y piensan que yo soy una distribuidora o que yo los puedo poner en contacto para precios de mayoreo. No es así, yo no, no es mi trabajo, amigos. No es así, yo solamente soy una blogger que les comparte cosas de ofertas, cosméticos y demás, ¿ok? Yo les comparto información que cura y que cuida su monedero. Y por supuesto, antes de comenzar, les recuerdo que tengo redes sociales. Por favor, adelante, vayan, échense una vueltita, vean si les late, si no les late. Y por ahí podemos seguir en contacto. Y ahora sí, traje mi bebida, estoy preparada emocional y físicamente. Vamos a comenzar. Comenzando con el transporte a las tiendas de cosméticos, porque bueno, todos sabemos que el centro de Guadalajara puede ser muy grande y si no lo saben, puede ser muy grande, o sea, en todos lados hay tiendas de cosméticos, pero yo les voy a hablar en específico de las que están en Avenida Javier Mina y Obregón. Bueno, de Obregón solo es una, pero sobre esa zona, como más o menos por la zona de San Juan de Dios, más o menos por ahí. Seguramente si vienen a Guadalajara de visita, alguien va a conocer, alguien les va a poder decir. Me parece a mí que la forma más fácil de llegar a esa zona donde venden cosméticos es a través del tren ligero, que pues viene siendo un metro, como el de la Ciudad de México, ¿no? Pero aquí le llaman tren ligero. Y ustedes, su objetivo, su meta es llegar a la estación Belisario Domínguez. Ahora, aquí solamente hay dos líneas. La estación Belisario Domínguez, que es nuestro objetivo, nuevamente está en la línea 2 del tren ligero de aquí de Guadalajara. Ahora, puede que ustedes vengan de Periférico Norte, Periférico Sur o alguna otra parte donde esté la línea 1 del tren ligero, pero ustedes van a tomar el tren y van a transbordar en la estación Juárez, que se cruza con la línea 2. Ahí ustedes la van a tomar en sentido a Tetlán y se van a bajar en la estación Belisario Domínguez. ¿Todos de acuerdo? ¡Sí! Ok, perfecto. Me agrada ese positivismo. Esa estación los va a dejar sobre Avenida Javier Mina, a media cuadra de Avenida Belisario Domínguez. Pero ustedes, una vez que se salgan del metro, o sea, de la estación Belisario Domínguez, van a salir y ustedes van a empezar a ver tiendas de cosméticos. La idea es que las tiendas están como en sentido hacia el mercado San Juan de Dios, en sentido hacia donde van los carros de la avenida, espero me esté dando a entender. Entonces ustedes simplemente sigan como el flujo de a donde van los carros y ahí van a empezar a ver más y más tiendas de cosméticos. La otra manera de llegar con transporte público, pues claro, es el camión. Pero aquí es un poco más complicado porque en Guadalajara la verdad es que siempre estamos haciendo arreglos y luego que la línea 3 del tren ligero y que las avenidas y que se inundó y que la manga del muerto. Entonces es un poco complicado que yo les dé las rutas exactas que les van a llevar porque a lo mejor yo les puedo decir una ruta, pero a lo mejor la quitan o para cuando ustedes vengan pues ya no pasa por ahí y se me pierde. Entonces les tengo una alternativa que me parece que es mucho mejor y es algo que yo utilizo en mi vida cotidiana, es la aplicación Moovit. Esa aplicación tú la puedes instalar en tu teléfono o creo que inclusive puedes consultarla desde tu computadora
o algún navegador de internet y ahí tú le pones tu punto de partida y a dónde quieres llegar. Inclusive te va a preguntar qué día y a qué hora y ya tú ahí le pones en buscar ruta y te va a poner cuánto tienes que caminar hacia la parada de camión más cercana que te va a llevar más cerquita al centro de Guadalajara o al lugar que tú quieras llegar. Entonces la verdad está súper padre porque inclusive te muestra varias opciones, también te muestra el camino por bici, dónde tomarlas. Yo les recomiendo ampliamente que se metan ahí y chequen qué ruta les conviene más. Es súper, súper sencillo utilizar esa aplicación. Es como un Google Maps, pero de transporte público. Hay un sitio que se llama Rutas GDL y ahí tú puedes buscar la ruta del camión y te va a aparecer como todo el camino que sigue esa ruta de ida y de vuelta. Y así a lo mejor tú puedes ver cuál ruta te conviene tomar más. No es tanto como un Google Maps, obviamente, es simplemente para que tú veas hacia dónde va cada una y si alguno te queda cerca de tu casa. Hay otro sitio de internet que se llama buscaturuta.mx. Ese es un poco más parecido al de Moovit. Ahí vas a poner tu punto de origen y tu destino. Ese igual te va a mencionar qué tanto tienes que caminar para tomar X ruta de camión. Pero nuevamente este no sé qué tanto lo actualicen, no sé qué tan frecuentemente lo hagan. Otra opción también es tomar un Uber o tomar un taxi o cualquier tipo de transporte privado que tú puedas contratar. La primera tienda de la que les voy a hablar se llama Carelli Cosmetics. Esta es una de mis tiendas favoritas, es una de las que más me gusta y principalmente porque tienen buenos precios y tienen variedad de marcas. Ahí van a encontrar muchísimas marcas, ahí van a encontrar City Color, la última vez que fui tenían Hollywood Cosmetics, tienen Prolux, Bisú, Naturone, By Apple. La verdad, inclusive ahí tienen varias marcas mexicanas que yo no he visto en otras tiendas. Sé que manejan también Canela Cosmetics y otras marcas nuevas que se están introduciendo en el mercado. Entonces tienen buenos precios. Ahí, si mal no recuerdo, daban precio de mayoreo al comprar 12 piezas diferentes. Eso puede que haya cambiado, pero la verdad es algo que ya tendrían que checar en la tienda. Pero a mí se me hizo como una muy buena propuesta para que puedas sacarle jugo a tu dinero. Y la segunda tienda de la que les voy a platicar es Cosméticos Alicia. Ahí ustedes van a poder encontrar marcas como Prolux, la marca creo que se llamaba Alcachofa, Italia, Bisú, Naturone, Diamond Beauty, que es el Habibe, Bisú, ya no recuerdo si la mencioné o no. Tienen muchas, muchas marcas. Y ahí para que te den precio de mayoreo deben ser 6 productos del mismo precio o 12 diferentes. Y aquí dice que tienen varias sucursales, entonces yo les voy a poner esta información en pantalla para que ustedes la puedan checar. Y también tienen correo electrónico y WhatsApp, entonces pueden contactarlos por ahí. Y pues la siguiente tienda es una tienda pequeñitita que está en una esquinita. Esta ni siquiera tiene nombre, o sea, no tiene letrero, pero está en una esquina. Y les digo que es chiquitita y es Avenida Javier Mina, número 608. Pedí número de teléfono, algún dato extra que me pudieran dar, pero no tenían nada. Pero lo que me llamó la atención de esta tienda es que ahí tienen esta base de maquillaje de la cual yo hice una reseña hace unos años que se llama Sari. La verdad, a las personas como que les llamó mucho la atención y me preguntaban mucho que aquí en Guadalajara dónde se podía conseguir. Y en esa tienda es la única, de verdad, la única donde yo he visto que la venden. A lo mejor ahorita ya la tienen en otras tiendas, pero esa es donde yo la he visto aquí en Guadalajara. Y pues claro que tienen, pues no sé, marcas como que Bisú, una que otra cosa de Adara, pero la verdad no está como tan surtida esa tienda. La siguiente tienda es una que se llama Beauty Suite. A lo mejor ya le cambiaron el nombre, pero recuerdo que seguía igual hace como unos 2-3 meses. Ahí ustedes van a encontrar más marcas pues como asiáticas, como tipo Okalan, Navi, y marcas de ese tipo. Pero ahí también tienen una muy buena variedad de J-Lash. Eso sí lo recuerdo perfectamente y la verdad la tenían en ese tiempo a muy buen precio. Ahí también van a encontrar pues varias mascarillas, City Color, Prolux, brochitas de Cala también tienen buena variedad. Ahí si compras a mayoreo creo que la verdad sí conviene. Y en su tiempo para que me dieran precio de mayoreo hace como 3-4 meses,
te pedían 3 piezas o más para mayoreo. Puede que piensen que no vale tanto la pena, pero la verdad es que sí, porque cuando es precio de menudeo, los productos aumentan hasta un 40% el precio que tienen. Entonces, haciendo cuentas, la verdad es que sí conviene. Ahora viene una de las tiendas más importantes y por la cual me preguntan más aquí en Guadalajara, y es la tienda donde venden Jordana. Ahora, aquí en Guadalajara no hay como tantas tiendas donde vendan variedad de productos de Jordana. Es decir, los labiales pues sí son como más fáciles de conseguir en diferentes tiendas, pero ahora que si buscas el polvo, el producto de cejas, que los delineadores, que el rubor, la verdad no hay tantas tiendas que los manejen, y hasta donde yo sé solamente hay una y es de la cual les voy a hablar. Esta tienda, y ahí les va el primer pero, no tiene como que un nombre grande, solamente tiene una mantita morada ya toda desgastada, medio pequeñita, que dice Jordana, así como el logo. A mí lo que me gusta mucho de esa tienda es que tienen variedad de marcas y de productos. Entonces ahí, por ejemplo, puedes comprarte hasta las tijeritas estas para cortarte el cabello, cosmetiqueras a súper buen precio, brochas también a súper buen precio, pigmentos, marcas mexicanas que no se manejan en muchas otras tiendas, ahí las tienen. Y también manejan Jordana y Milani. Pero por ejemplo, ahí manejan toda la gama de Jordana. O sea que si Jordana saca un labial nuevo, una base, lo que sea, ahí le van a encontrar. Es que abre solamente de lunes a viernes, eso ya no está tan padre. Y también otro detalle que tiene es que maneja Milani, pero no todos los productos son pues nuevos. Bueno, no me refiero a como que estén usados, sino me refiero a que son lanzamientos de hace tiempo. Entonces, eso es como un pequeño pero, ya cada quien pues decidirá qué es lo que quiere consumir y qué es lo que no. Ahora, otras dos tiendas de las que les voy a hablar ahí en el centro son Estefano y Novedades Santi. Ahora, estas dos las menciono juntas y en realidad de estas no tengo como su dirección exacta porque no soy muy fan de estas tiendas, y la verdad es que ahí sobre la avenida tienen como 3-4 tiendas cada una, sucursales, y tienen un letrerote, son súper fáciles de identificar. En lo personal, nunca he adquirido algo en esa tienda, nuevamente por esta cuestión del precio, que se me hace un poco elevada. Y pues ya estando en el centro, ahí en esa avenida Javier Mina, que es donde está todo, pues siento que, o sea, no necesito comprar ahí porque sé que ese producto lo voy a encontrar en alguna otra tienda. Pero les platico pues nomás para que sepan que existe o por si la venden. La tienda es Novedades Santi. Ahora, en esa tienda van a encontrar muchas cosas de Clean Color, de City Color, de Adara, de Bisú, tienen muchas marcas, manejan también Julia Sánchez, y shalala, shalala, manejan Italia y demás. Pero la desventaja de ahí, y si mal no recuerdo, es que ahí te piden, creo que 6 u 8 productos de la misma gama para que te den precio de mayoreo. Es decir, tú no puedes, no sé, elegir 2 sombras y 6 labiales de una misma marca, porque pues eso no aplica al mayoreo. Necesitas elegir 8 labiales, pueden ser creo que de diferente color, pero necesitan ser 8 labiales u 8 sombras. Entonces esa es una desventaja si vas a ir a comprar sola. Claro, si vas a ir con alguien, pues entonces a lo mejor sí te conviene más si quieres aprovechar el precio de mayoreo. Y claro que no podía faltar la tienda de Richard Cosmetics, que si no la conocen, ahí es donde ustedes van a encontrar absolutamente todo, todo, todo de la marca Marifair. Ahí van a encontrar todo. Ahora, ahí ustedes normalmente van a poder ver las brochas, las paletas, los correctores, las bases, los glitters, los esmaltes, todo lo que hay por haber de Marifair, ahí está, en Richard Cosmetics. Y bueno, pues también manejan otras marcas. Pero claro que su principal objetivo pues es distribuir la marca Marifair. La verdad, son brochas de muy buena calidad. Esa tienda también abre los sábados. El único pero que yo le veo a esa tienda es el como límite de consumo, o bueno, el mínimo de consumo. Cuando yo comencé a ir a esa tienda, recuerdo que el consumo mínimo eran 200 pesos. O sea, tú tenías que consumir mínimo 200 pesos de todo lo que hubiera en esa tienda, para que te dieran, creo que precio de mayoreo, y si no, pues se cancela la venta, amiga. Y creo que ahorita ya son 250. No sé si a lo mejor ese monto haya aumentado, haya cambiado, o si a lo mejor ya lo cambiaron de dinámica. La siguiente tienda, y esta está muy padre porque tienen redes sociales y todo, se llama La Bella Dama. Esta no está sobre Avenida Javier Mina, está en la calle Obregón. Van a encontrar marcas como
Profusion, LA Girl, van a encontrar Root Cosmetics a súper buen precio. También van a encontrar Beauty Creation, súper buen precio. También manejan productos de Innovella, eso está muy cool. Tienen mucha variedad de brochitas, tienen mascarillas para el rostro de muy buena calidad. Tienen también esmaltes, delineadores de colores para aventar para arriba. De verdad que eso es una maravilla. Toda la variedad de productos que tienen ahí. Como les mencioné, lo que está súper padre de esta tienda es que inclusive puedes hacer tus pedidos en línea. Tienen número de WhatsApp para contactarlos y número de teléfono. También tienen Instagram y Facebook y la verdad están súper activos ahí y te responden todas tus dudas. Y a mí creo que inclusive pedí fotos de uno que otro producto y me lo mandaron. Entonces eso está súper súper bien. Es una tienda que a mí me gustó mucho. Yo no la conocía y mi amiguita de Ana Dehesa me la recomendó y fui con ella y la verdad me encantó. Entonces, si tienen la oportunidad de visitarla, vayan. Está ahí cerquitita de Avenida Javier Mina. Y también ahí sobre Obregón hay otras tiendas de cosméticos, pero la verdad esas no las conozco tanto. La siguiente tienda de la que les voy a hablar se llama Beauty Avo. Esa tienda creo que no está exactamente en el centro de Guadalajara. Tienen un montonal de sucursales. Yo les voy a dejar toda la información aquí en la cajita de información. Esa es otra opción para que si ustedes vienen de visita aquí en Guadalajara y no tienen chance de ir al centro, pero pues quieren ver otras marcas de aquí y demás, ahí las manejan. Y algo súper importante de esa tienda es que manejan la marca Macaria, que si no la conocen, es porque no me siguen en mis redes sociales. Yo ahí siempre estoy mencionando este polvo de Macaria que me gusta un montón y se lo he regalado a varias amigas. Y también manejan pues toda esta línea, ¿no? Toda esta marca. Todos tienen buenos precios, decentes, ahí manejan Bisú, también manejan Beauty Creations, ¿qué más manejan? City Color, manejan Prosa, no sé, tienen buena variedad de productos y también tienen productos como que de L'Oreal, Maybelline, ya saben, un rímel, una base y tienen mejores precios que en el supermercado, entonces es una opción si quieren ir y darse una vuelta por ahí. En Plaza del Sol se encuentra cerquita de donde están, ¿cómo les digo? Donde están las telas Parisina y el Vancomer, está por ahí cerquita. Bueno, chicas, esas son todas las tiendas que les puedo recomendar por ahora. Son todas las que conozco, las que me agradan. Creo que son las que tienen mejores precios. Igual ustedes dense una vuelta, experimenten, visiten alguna otra tienda que yo no haya mencionado. Capaz si tienen mejores precios que las que yo les sugerí. Pero espero que toda esta información les haya sido de utilidad para cuando ustedes vengan de visita aquí a esta hermosa ciudad, que les oriente en el cómo ustedes pueden llegar y más o menos a dónde ir. Y si tienen cualquier duda, por favor, déjenmelo aquí en la cajita de comentarios o contáctenme a través de Instagram, que por ahí yo voy a estar respondiendo a todos sus mensajitos. Y si les gustaría ver más videos de este tipo, por favor, denle deditos arriba y déjenme sus sugerencias acá abajo. Como siempre les digo, eso es todo por ahora y nos vemos pronto.